Con el fin de impulsar la capacitación y educación digital en centros comunitarios del país, la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciará el programa de formación y certificación para promotores digitales. Dicho programa está avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública. Los promotores digitales son actores claves para el aprovechamiento de la infraestructura en materia de conectividad desplegada por la SCT. A partir de su labor cotidiana, es posible materializar los beneficios de la conectividad que ofrecen las redes del programa México Conectado a cerca de 35.000 sitios públicos. El programa de formación y certificación a promotores digitales capacitará de manera presencial a más de 1.000 personas de las 32 entidades federativas en 7 ciudades sede: Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guadalajara, Mérida y Monterrey. Para la implementación del programa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabajará en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el TEC Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey para la evaluación y desarrollo de una comunidad virtual de promotores digitales respectivamente. Con este programa se beneficiarán promotores digitales de las bibliotecas de Conaculta, de los centros comunitarios de aprendizaje de la Secretaría de Desarrollo Social, de las plazas comunitarias de Linea, de los albergues escolares de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de los centros educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes seguirá trabajando por un México conectado con mayores oportunidades de capacitación y educación digital. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.